¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Super épico este paquete, sino que también es super ultra mega poderoso épico. Y no es solamente super ultra mega poderoso épico, sino que también es super ultra hiper mega poderoso épico. Chiquitines, ¿quieren saber qué hay adentro de esta caja? Vamos a una pista para probar lo que hay en su interior. ¡Buah, chaval! Dariel, ¿me quieres explicar qué fue lo que pediste ahora por internet? Ahora pedí... ¿Tenemos cartón? ¿Tenemos cartón? ¿Papel? ¿Eh? ¡Oh, está enorme! ¿Es una Monster Truck? ¿Es un Monster Truck? Ajá. ¿Un Mega Grex gigante? ¡Wow! ¡Oh, dice my God! ¿Mega Grex con W? Ajá, Mega Grex. Es de Hot Wheels Monster Truck. ¿Y tiene su controlito, ese control remoto? ¡Sí! Lo hemos traído a este lugar, chiquitines, porque creemos que este lugar tiene las pistas y los obstáculos correctos para probarla, ¿cierto? ¡Cierto! ¿La probamos? ¡Lo probamos! ¡Vale! Sacamos nuestras tijeras para cortar las cintas. Aquí dice que la forma correcta de transportarlo es por acá atrás, jalándolo de la parte trasera. También nos dice que hace brincos épicos. Se para en las llantas de atrás. ¿Ya viste que en las llantas tiene como unos resortes para poder hacer brincos épicos? ¿Alguna vez has ido a una pista de Monster Trucks, pero en la vida real? No, nunca he ido, pero estaría súper pro ir. ¡Ya sé! ¿Les gustaría que vayamos a una pista de Monster Trucks gigantes? Estaría súper pro, ¿no? Lleguemos a 70,000 likes en este video para ir a una pista de Monster Trucks. ¿Tú te subirías en la parte del copiloto? Ajá. O sea, acompañando al que conduce, al chofer. Ajá. ¿En una camioneta real? ¡Estaría súper pro! ¿Sí te atreverías? ¡Sí! Cortamos por acá. ¿El controlito? El control, a ver. Creo que este debemos de abrirlo de la parte de atrás. Ah, cierto, quitar este cartón. ¿Despegamos esta cinta de aquí? Vale. Ah, sí, ya vi. Sí, tenemos que abrir de la parte de adentro del cartón para poder sacar el control. Mira nuestro amiguito. ¡Oh! Llegó hasta la parte superior. ¡Hasta la parte de arriba! ¿Hasta allá vamos a subir la Monster Truck? ¿Necesitas ayuda o todo bien? ¡Con cuidado! ¡Oh! Perdí el control. ¿Cómo te llamas? Damián. Vale. Entonces ya tenemos un nuevo amiguito. Damián. De nombre Damián. Ayúdanos, Damián. Jálala ahí. Ahí está. Bien. Creo que ya podemos sacar... ¡Oye, ahí está! ¡Oh, my God! Vean el tamaño de esta camioneta. A ver, Damián, cárgala. A ver. Vean el tamaño. ¡Cha-cha-cha-cha! ¡Cuidado! ¡Se va! ¿De dónde se prende? Este se prende. Se ha de prender de abajo. A ver, apachúrrala ahí, Damián. ¡Ah, ya! ¡Jaló! Miren, chicos. A ver. Dicen, es fácil de usar. Ok. Dice que eches a andar tu imaginación. Oh. Y que es multiterreno, o sea, lo puedes llevar al césped, agua,
al pavimento, a la tierra. Oh, al pasto. Y también un control remoto y el auto. Ok. ¿De las baterías en este dice algo o no? Mira, aquí dice que se carga puerto USB. Ajá. Que tiene los resortes. ¿Amortiguadores? Ajá, los amortiguadores. Que tiene... Avanza hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Que es remoto control. Ajá. Y a ver, entonces este auto contiene su batería interna. ¿Tiene? Aquí. Aquí, ajá. Abrimos esta compuerta y está el cable recargar. Ah, ok. ¿Ya vieron? ¿Ese cómo se saca, chicos? Yo estoy cortando aquí las cintas de a un lado. Ajá. Para poder abrirlo hacia arriba. Ajá. ¿Cuántos años tienes, Damián? Cuatro. ¡Ah, cuatro! ¡Cuatro! ¡Oye, estás muy grande! Muy bien. ¿Dariel tiene? 11 años. 11 años. Tiene como brochecitos de seguridad, ¿verdad? Tiene brochecitos de seguridad. ¡Ya está! ¿Este control necesita baterías? Necesita baterías. ¿Cuántas? Necesita, yo creo que dos. Dos triple A. Vale, ¿te parece bien? Ajá. Si Damián es el primero en probarlo. Vale. A ver, Damián, agárrate el control. A ver, muévele. Creo que debemos de configurar el auto y el control para que se conecten. ¡Ah, linkearlos! Ajá, debemos de linkearlos. Vamos. Entonces el auto se linkea con el control. A ver, acércale el control, Damián. Pásaselo a Dariel. Está parpadeante. Vamos a reiniciar el auto. Siempre funciona. Ajá. Creo que ya está, en teoría. Sí, creo que ya está. ¿Seguro? ¡Ya, sí, sí, ya está! ¡Ya está, ya está! A ver, Damián, pruébale. ¡Oh! No, ¡ese es mueble! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ya funciona! ¿Viste cómo se mueve la asiento? Oh. A ver, dale hacia arriba de la rampa. ¡Hacia arriba! ¡Ay, va! ¡Se la aventó de reversa! ¡Sube! ¡Endereza el manubrio! A ver, ya sé. ¡Vamos! Ay. ¿Ya se tiene que ir? ¿Ya? ¡Adiós, Damián! Damián tiene 4 años. ¡4 años! Y lo manejó muy bien. ¡Muy bien! ¿Ahora vamos nosotros? ¡Vamos nosotros! ¡Oh, my God! ¡Ahí va! ¡Gírale para que aproveches la subida! Sería así. Lo haces subir. Y una vez que llegue lo más alto, le giras el manubrio para que se dé la bomba. ¿Va? Va. ¡Burra! ¡Burra! ¡Ahora sí! ¡Dale con todo! ¡Ahora sí! ¡La comba! ¡Vamos! ¡Que suba! ¡Monster Truck fuera de control! ¡Cuidado! ¡No se pongan en su camino porque estamos descontrolados! ¡Oh! Oye, Dariel. ¿Sí? ¿Hasta qué distancia podemos avanzar el auto? Ajá. Tú estando en una misma posición. A ver. ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Adiós! ¡Ahí sigue! ¡Sigue! ¡Vaya, chiquitines! ¡Oh, tiene mucho alcance! ¿Ah, ¡ya no ¿sí? lo vemos, ya no lo vemos! ¿No? ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡No, no sigue avanzando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, se te salió de control! ¡Se me salió de control! ¡Oye, aquí tenemos la pista perfecta, eh! ¿Ya viste el circuito? Todo el entorno así. ¡Oye, es cierto! A ver, dale. Control remoto más padre que he probado. Solamente que yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Para qué serán estos botones? A ver, vamos. Vamos a ver. Vamos a ponérselos.
Creo que le picamos este botón y las llantas se bloquearon como para ir hacia allá. Es como para dar la curva más fácilmente. Ya. Sí, es como para darle el centro, ¿no? Ajá. Entonces, primero tenemos que darle su buen balanceo. Ajá, a la derecha. Balanceo. ¿A la derecha? A la derecha. ¿Ya vieron? Derecha. Derecha. Ahí. A ver, pruébalo. Ahí. Vale, vale. Sí, creo que ahí está. Ahí está. Ajá. Sí, 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 ya quedó, ya quedó. Ya bien. Quedó. ¡Bien! ¡Vientos! Hola, buenas tardes. ¡Claro que claro. sí! ¡Vengan, vengan! Sí, estamos grabando. ¡Ven para que pruebes Ven. El auto! ¡Uah! Mira, préstaselo. Mira, con este vas hacia adelante y hacia atrás y con este vas hacia los lados. A ver. ¡Eso, tú dale! ¡Ahí va! ¡Que brinque! ¡Uah! Justo para eso son. Justo para eso para hacer son. Rampas épicas, para ¡Saltos! Brincar las banquetas. ¡Ay, cuidado! ¡Ah! Te vas a autoatropellar. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. ¿Cuántos años tienes, Adriana? ¡Ah, muy Cinco bien! ¡Cinco años! Hace un momento encontramos a Damián, de cuatro años. Y lo manejó muy bien. Muy bien. Ahora lo manejó Adriana, de 5 años. De 5 años. Y lo manejó muy bien. ¡Felicidades, Adri! ¡Eso! Gracias. Bonita tarde. Igualmente. Adiós. Bye. Claro, amigo, vente. ¿Estás viendo lo que estamos haciendo? ¿Lo quieres calar? ¿Cuántos años tienes tú? ¿12? ¿12? Ya, él ya es un poquito ya. más grande. El de la izquierda es para avanzar de frente y tras. Y este es para la izquierda y derecha. A ver, muéstranos un truco épico, así como en tu bicicleta. ¿Sí le das a la bicicleta? Más o menos. Ah, vale, vale. Vale. Ahí nos echamos de reversa. Ahí vamos, la vuelta. ¡Y vámonos! ¡Métele toda la velocidad! ¡Turbo! ¡Turbo poder! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿Cómo te llamas? Santiago. Ah, Santi ya lo maneja mejor, ¿eh? Ya lo manejas a la perfección. ¿Para qué edad lo recomiendas, Dariel? Prácticamente para todas las edades. ¡Divertido es! ¡Divertido! Miren, ¡mucho! Miren. ¡Wow! ¡Pásalo, pásalo, Santi! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Que este auto funciona muy bien sobre el pavimento? Estoy de acuerdo de que este auto funciona muy bien sobre el pavimento. Ahora, ¿crees que funcione bien sobre la tierra? ¿Sobre la tierra? A ver, vamos. Aquí sí hay muchos obstáculos, chiquitines. Aquí sí hay muchos obstáculos. Por ejemplo, ese tronco de árbol, puedes usarlo para que la llanta le pase encima, ¿no? Ah, sí, ahí está, ahí está. ¡Oh, lo pasa a la perfección! Fue fácil, ¿no? Fue súper fácil. Vamos a probar algo más épico, ¿no? Vale, lo pasó sin ningún problema. A ver el otro tronco. ¿Ese de allá? Sí. Habrá que ponerle algo, ¿no? Vale, vale. Algo como esto. Para hacerle una pequeña rampita, una escalerita, ¿no? Sí, con más piedras. Vale, vale. Piedras planas. Esto va a funcionar como subida, chiquitines. Aquí hay piedras ¡Ram! Planas. Con estas, a ver, ahí. Sí, sí, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! Funciona, funciona. Agarra más vuelo para que tenga más impulso. Vale. Una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal!
¿Estás de acuerdo que este auto anda muy bien sobre el asfalto? Sobre la tierra, sobre el pasto. ¿Nos hace falta, chiquitines, hacer la prueba de las rampas? Acá hay unas rampas de pista de patinaje. ¿Vamos? ¡Vamos! Santi, ¿dónde están las rampas que nos dijiste? ¿Te seguimos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Monster Truck no solo tiene escalas grandotas, también tiene escalas medianas y escalas pequeñas. Oh, este es el de Tiger Shark. ¿Te parece bien si regalamos este a alguien de los que están aquí haciendo trucos? Pero alguien que haga una epicidad. Vale. ¿Cómo que se te ocurre? Se me ocurre que haga. Mira, él es bueno. Él. Amigo. Hola. Estamos viendo que le das bien a la patineta. Ajá, haces trucos épicos. ¿Ya cuántos años tienes dándole? 7 años. ¡7 años! ¿Te gusta este auto? ¿Es un radiocontrol? ¿Qué versión es, Dariel? Es un Tiger Shark. Y lo trajimos a este lugar porque justo es una Monster Truck de las que hacen giros, etc. Y creemos que tú podrías ser un buen acreedor a ese auto. ¿Tú qué dices? Muchas gracias. ¿Nos regalas un par de tus brincos? Sí, claro. Vale, vamos a verlo, chiquitines. Vale, vean, chiquitines. Tú lo narras. ¡Oh! ¡Haz un salto en la pared! ¡Hace un segundo salto! ¡Tercer salto! ¡Oh! ¡Hace un brinco épico! Y como solo sabemos decir saltos, son saltos. Pero ahí saltos. Deben de tener sus nombres, ¿no? Ah, sí. Mira. Cada truco tiene su nombre. Va por las paredes, hace saltos. ¡Es épico, chiquitines! Ahora, ¿te parece bien si nosotros buscamos nuestra zona de saltos para que la Monster Truck haga sus saltos épicos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Miren nada más, chiquitines! A las rampas que nos trajo Santi. Esta sí es una verdadera pista de Monster Truck, Dariel. Sí, esta sí es una verdadera pista. A ver, mira, de Monster él va Truck. A pasar con su bici. Sube tu auto por allá para ver esta rampa, ¿vale? A ver, échale, Santi. Santi se dirige. ¡Brinca! ¡Eso! ¡Brincaste dos tortillas! ¡Vamos con la camioneta! ¡La Monster Truck! ¡Venga! Uno, ¡dos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Bam, boom!
eres tú, un gran amigo por conocer. Bim, bom, bam, bum, mi amigo eres tú. Yo a ti te quiero y te querré. Ricky Duki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos los voy a entretener. Ricky Duki, oh, qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! Esta rampa, chiquitines, se ve que es de las más altas. Vean nada más. ¡Wow! ¿Será que nuestra Monster Truck lo logre? Yo digo que sí. Mira, mira, mira. La rampa está del tamaño de una pared. ¿De una pared? De una casa. Podemos ver allá al Firulais. ¡Hola, Firulais! ¡Hola, Firulais! Estamos a la altura de Firulais, ¿no? Aquí podríamos brincar, chiquitines. ¿Crees que pueda subir el Monster Truck? Yo digo que sí. A ver, esta será la prueba de definitiva, chiquitines. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Si el Monster Truck puede subir esta rampa, ajá, el Monster Truck puede hacer todo. Oh, vale. Oh, ¡viene! ¡Subió! ¡Subió! Oh, ¡ahora va fuera de control! ¡Para, para, 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 para! ¡Oye, pro! ¡Está súper épico! Oh, oh. ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí que sí! Definitivamente, chiquitines, este auto está super pro. Hace los mejores saltos. ¿Qué calificación le pones del 1 al 10? Del 1 al 10 le pongo un 100,989,858,984 millones. Eso quiere decir que a Daria le gustó mucho este auto, chiquitines. ¡Está super pro! ¡Pues bien, chiquitines! Si les han gustado los épicos saltos que hace este Mega Grex, ¡darle un super ultra mega poderoso! ¡Es muy rápido! ¡Wow! Y suscribirse al canal de Dicky Duki. ¡Amo los Monster Trucks! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!